intentat que mantingui el màxim d'elements que ha tingut històricament el carnaval, la participació, la presència de les comparses, bueno, la quantitat de gent que sempre s'aplega, i per altra part també facilitar el màxim possible que aquelles persones que vulguin participar ho puguin fer. Crec que és un èxit i també s'ha d'agrair a totes les associacions, a les entitats de Viladecans, el fet de que ho hagin pogut fer. Bé, teníem moltes ganes de retrobar el carrer, per tant, aquí el tenim. Feliç carnaval per tothom. I ara, hora, que ja està bé, que aquest any fem una reentreixi una mica a mitges i l'any que ve ja a tope, eh? Però tot i ser a mitges, mireu, tota aquesta gent, em sembla que faran carnestoltes a tope! Això serà impressionant. Ja veuràs, avui la liarem amb aquesta rua perquè ens ho passarem molt bé tots, perquè en triguem tanta ganes de sortir, tanta ganes de carnestoltes, aleluia! Ja hi som, ja veuràs. Nosotros estamos todo el año esperando a que llegue el carnaval. Lo que pasa que siempre salimos con mucha más gente, pero este año pues ha venido así la cosa. Este año la brisa de la ciudadanía lo hemos visto un poco más alegre y divertido, más desenfadado, y hemos decidido apuntarnos también. Para nosotros el carnaval es un momento del año en el cual pasártelo bien, disfrutar y demostrar a los ciudadanos que los jóvenes también se implican. El carnaval pues es pues muy divertido, muy apasionado y la verdad es que mucha diversión. Tras estos años tan duros de pandemia, ¿no? Pues un poco de relax, ¿no? Y los niños sobre todo, ¿no? Para que salgan a la calle y se puedan divertir. Eso, una noche así de tomándonos algo y nosotros que somos un poquito fiesteros, pues dijimos, vamos a apuntarnos, nos llevamos un calderito y vamos haciendo embrujos por el camino. Abrir la rúa a toda la ciudadanía me parece lo que habría que hacer cada año. Somos el mar de la esperanza. El cáncer, cuando lo pasa, siempre hay que tener esperanza. La COVID, cuando lo pasa, hay que tener esperanza y aquí esperanza nos sobra. Sí. ¿O a que sí? Sí, sí.